Muy buenas super consoleros, ¿qué tal? Bienvenidos al, debería decir, primer vídeo del canal. No es exactamente así, dado que hace unos 5 años estuve más o menos medio año subiendo vídeos con cierta regularidad. Pero nunca me convenció el set, ni la escena, ni el fondo, ni la calidad de los propios vídeos. Así que esos vídeos han sido retirados del canal. Y me dispongo a volver a empezar ahora que este set sí que me convence, esta cámara sí que es de buena calidad y la escena desde luego me encanta, ¿verdad? En esta casa nueva mía. Así que lo dicho, no tenía pensado volver hasta tener un mínimo de calidad que yo mismo me impongo porque sí soy así, ¿verdad? No tengo casi seguidores, no tengo casi vídeos y estoy, como quien dice, volviendo a empezar, pero yo, bueno, digamos que soy así. Me exijo cierto mínimo de calidad. Así que lo dicho, estamos de vuelta aquí en el canal y como primer vídeo no se me ocurría nada mejor que empezar con una teoría de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En concreto, hoy os quería hablar de mi teoría sobre la escena de la cueva del comienzo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Porque sí, si unimos las distintas escenas que se han ido mostrando en los 3 o 4 trailers más teasers que hay del juego, se puede ir intuyendo por dónde van a ir los acontecimientos de dicha escena, que tiene toda la pinta de ser la primera escena del juego, ¿verdad? Antes de empezar con la parte jugable del mismo. Y ya os digo yo, que si unimos todos los trailers, hacemos un pequeño puzzle y los vamos uniendo, todo encaja, y todo tiene mucho sentido, y lo que le da todo el sentido es la frase que dice Zelda en el tráiler más reciente. Recordémosla. Por favor, préstale tu poder. Es la clave. Vamos a verlo. En primer lugar, deberíamos remontarnos al primer teaser de la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, allá por el año 2019, que fue la gran sorpresa del E3 que nadie esperaba y que nos dejaba claro que The Legend of Zelda Breath of the Wild iba a tener una secuela. En ese breve teaser podemos ver a Link y a Zelda recorriendo una cueva y llegando hasta el esqueleto de Ganondorf. Sabemos que se trata de Ganondorf porque su cuerpo está sobre una roca con el símbolo Gerudo, viste ropas Gerudo y tiene en la frente la joya Gerudo, característica. Además, se parece bastante al Ganondorf de The Legend of Zelda Twilight Princess. ¿Que por qué Zelda y Link van a esa cueva? Bueno, aquí hay distintas versiones. Puede ser porque la propia familia real de Hyrule sepa que el cuerpo de Ganondorf está sellado en esa cueva. También puede ser que Zelda lo haya sentido con su poder, haya sentido que Ganondorf está ahí. Bueno, esto no está muy claro, pero es lo de menos, ¿vale? Se trata de un juego, así que tampoco todo tiene explicación. Sea como sea, todo pinta a que la malicia de este cuerpo sellado fue la causante del regreso de Ganon en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que la malicia que este cuerpo lleva tiempo expulsando provocó el regreso de Ganon, provocó que tomasen el control de las bestias divinas, que saliesen esos jefes, que eran los jefes finales de las mazmorras, de las bestias divinas y demás, ¿verdad? Eso es lo que provocó el gran cataclismo de hace 100 años. El fracaso de Link y, bueno, luego al final, 100 años después, la victoria. Que esto es así es mi propia teoría, ¿vale? Quizás os la comentaré en un próximo vídeo, pero no es lo que hemos venido a tratar hoy. Hoy quería exponeros los hechos de la cueva de forma cronológica y con sentido, así que vamos a continuar. Lo dicho, al final de la cueva está el cuerpo de Ganondorf expulsando malicia por el sello de su pecho, que todo pinta que se ha ido debilitando con el paso de los años. Tras los acontecimientos de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Zelda decide bajar a la cueva y sellarlo con su poder, o realizar un nuevo sello. Sea como sea, se aventuran a hacerlo, que es lo que vemos en el primer teaser. Entonces vendría la escena donde vemos el cuerpo de Ganondorf sobre una roca expulsando mucha malicia
Y es por ello que Link y Zelda han ido a realizar un nuevo sello y sellar ese cuerpo para que deje de expulsar malicia de una forma más potente con su magia. Pero una vez llegan al cuerpo, el cadáver de Ganondorf despierta. No tengo claro si porque ha sentido la presencia de un miembro de la familia real de Hyrule o la del héroe, o porque simplemente estaba al final de su letargo y ha cuadrado que estaban estos dos personajes ahí. Mala suerte. Ganondorf despierta y libera aún más malicia, haciendo temblar la tierra. Es en este momento en el que Link recibe parte de esa malicia que está expulsando el cuerpo de Ganondorf y le infecta el brazo, y se empieza a corromper el resto del cuerpo. Y a su vez, el suelo bajo los pies de la princesa Zelda se agrieta y la princesa se precipita al vacío. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que vemos en el tráiler más reciente, del último Nintendo Direct. Link deja caer la espada que también había recibido la malicia de Ganondorf y se había vuelto inservible, y se lanza a por la princesa. Y aquí viene el momento clave. Lo más importante, la frase que dice Zelda. Por favor, préstale tu poder. ¿A quién se lo dice? ¿A que no os lo imagináis? Al sello. Si nos fijamos, Link se lanza por Zelda con el brazo infectado, corrompido por la malicia, y por lo que podemos intuir, no la logra alcanzar. Aquí debemos recordar la escena de otro de los trailers, donde la mano que sellaba el cuerpo de Ganondorf, esa mano como con fragmentos de metal o piedra y de color verdoso, agarra el brazo de Link. Sí, lo vais viendo ya, ¿verdad? En efecto, tras rogar Zelda que le preste el poder a Link, esta mano sello que sellaba el cuerpo de Ganondorf agarra a Link y lo salva de la caída al abismo. Y a partir de aquí está todo un poco más difuso, pero personalmente creo que Ganondorf libera todo su poder. Y es entonces cuando el castillo se eleva a los cielos. ¿Qué sucede con Link entonces? Pues imagino que ahora vendría la escena donde Link adquiere el poder del sello. Este se le acopla a su brazo y detiene la infección. Y de esta manera obtenemos los poderes, o al menos la posibilidad de irlos consiguiendo durante la aventura. Porque ya hemos visto en los distintos trailers que Link, ahora en vez de tener la piedra seca, utiliza su brazo, utiliza todo tipo de poderes con su brazo. Y es aquí donde obtendría ese brazo, esa herramienta para luego utilizar los poderes. Pero claro, Link está en la cueva. Aquí me estoy tirando un triple, pero creo que de alguna manera el brazo, además de rescatarlo de la caída, también le transporta fuera de la cueva. Seguramente le transporte a algún santuario de los cielos, lejos de Ganondorf recién despertado, porque en estos momentos no estaría Link en condiciones de enfrentarse a él. ¿Qué le sucede a la princesa Zelda? Pues es bastante difícil de saber. Yo no creo que vaya a morir, ya que Nintendo está haciendo mucha publicidad de ella y de su imagen con la tableta Seika en las distintas redes sociales. Algo dentro de mí me dice que Zelda va a tener un papel fundamental en esta secuela de Zelda Breath of the Wild. Y puede que incluso jugable. Pero lo dicho, de esta parte no sabemos apenas nada. ¿Y qué pasaría entonces tras la escena de la cueva? Que yo intuyo que es la escena introductoria del juego. Bueno, pues como he comentado, el brazo sacaría a Link de ahí. Yo creo que a partir de aquí comenzaría el juego propiamente, la parte, digamos, jugable. Y sería con Link abriendo la gran compuerta que vimos en el tráiler de septiembre y corriendo por esa isla de los cielos y saltando al vacío. Y hasta aquí mi teoría sobre la escena de la cueva. ¿Qué os ha parecido? ¿Le veis sentido? Personalmente creo que hila todo bastante bien. Creo que todo encaja con bastante sentido y sería una escena francamente épica para ser la inicial del juego,
Pero lo que sea, decídmelo en los comentarios. Pero no entremos en teorías sobre la trama del juego, que eso lo quiero abordar en otro vídeo de aquí a unos días. En el de hoy solo quería abordar la escena de la cueva del inicio del juego. Cómo yo considero que van a suceder los hechos de forma cronológica, según lo que hemos podido ver en los distintos trailers. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!